paso de palio de la Virgen de las Angustias, que va subiendo poco a poco y hasta por ahora la calle Novena, a punto de también de llegar a la calle Ancha. También nosotros vamos a aprovechar para despedir a nuestro invitado en el día de hoy, don Antonio Llaves Villanueva, expresidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno del Amor en todos sus cargos, excepto el de hermano mayor y el de fiscal, y durante 24 años secretario personal de don José María Pemán y Permartín, cronista también de la ciudad de Cádiz. Lo que es un auténtico orgullo haber contado contigo, Antonio, para que hayas compartido con nosotros esos comentarios durante esta tarde noche del Martes Santo. También les doy las gracias a ustedes por haberme invitado y por haber pasado aquí este rato tan amplio, tan grande, hablando de cofradía, que ya el hablar de cofradía y estar vosotros en la tertulia ya para mí es un honor también. Y encima con este recogimiento que hemos visto aquí y con estas instalaciones tan nuevas, pues yo os agradezco de que me hayáis invitado. Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir esta tarde con nosotros y de verdad que te lo agradecemos de corazón. Muy de corazón, de verdad que sí, que haya estado aquí con nosotros. A vuestra disposición siempre y para las cofradías. Muchísimas gracias, Antonio, buenas noches. Antonio Llaves, que ha compartido con nosotros este tiempo de comentarios aquí en el palco de Onda Cádiz Televisión. Desde la calle Novena vamos a irnos hasta la Plaza de Candelaria. En la Plaza Candelaria tenemos el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas de columna, último paso de palio en discurrir por esta plaza gaditana. Thank you.
Cádiz Cofrade de Abel Moreno, la que ha servido para que el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas haya discurrido por la Plaza de Candelaria en su giro hacia enfilar la calle Montañés, por la esquina también de la calle Santo Cristo. Vamos hasta la Plaza del Palillero, donde está el paso, como pueden ver, de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que poco a poco está entrando en la Plaza del Palillero. Thank you.
paso que están viendo en este instante de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que acaba de cruzar la Plaza del Caballero y se encuentra a pie de la calle Novena. Esta sí va, Paco, ya camino de su recogida. Camina en su recogida, ya se encuentra muy cerca de la calle Ancha y al final en la Plaza de San Antonio, donde dentro de aproximadamente 20-30 minutos veremos aparecer la cruz de guía ya por la Plaza de San Antonio. Mientras tanto, el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas, de columna, con toda la candelería encendida, como nos gusta ver y como hoy ha sido difícil ver por la Plaza de la Catedral y otras esquinas de Cádiz, ahora sí es posible por el centro de la capital. Vemos también cómo se acerca hasta la Plaza del Palillero, siguiendo el paso del Señor y también camino de su recogida en la parroquia de San Antonio. Queremos recordarles, amigos telespectadores de Onda Cádiz de Televisión, y también los que nos siguen por miles a través de internet, de www.ondacadiz.es, que les vamos a ofrecer tres recogidas simultáneas en directo. Una aquí en la Iglesia de Santiago, la del Santísimo Cristo de la Piedad. También nos iremos hasta la calle Ancha, en su confluencia con la calle José del Toro, para seguir en directo la recogida de la cofradía de nuestro Padre Jesús de Leciomo. Y unos metros más arriba, en la Plaza de San Antonio, también seguiremos en directo la recogida de la cofradía, archicofradía de la Resurrección, nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas. Precisamente ese paso que ven ustedes en la pantalla en este instante, justamente en la esquina de la calle Novena con la Plaza del Palillero, y que se encamina poco a poco hasta la calle Novena. Detenido, como pueden ver ustedes esas imágenes a través de esa otra cámara en grúa en la esquina de la calle Novena, para que puedan apreciar con todo detalle los detalles, precisamente también, valga la reabundancia, de este paso. De esa bella talla que tallara Jacinto Pimentel, como se pudo descubrir en su restauración, y como decíamos, esos dos sayones hechos a posta con esa fealdad que representan la maldad y la saña con la cual fustigan y dan latigazo a Jesús en este momento. Atado a la columna de la que hemos hablado con anterioridad, una columna realizada en plata mexicana y que data de 1600. Les insistimos en que ese ruido que escuchan de fondo son los operarios de limpieza que están procediendo a limpiar ya la Plaza de la Catedral para dejarla a punto, para que mañana, gracias por la colaboración de los servicios de limpieza que han parado esa maquinaria, que tendría que parar de todas formas cuando la Cofradía de la Piedad llegase a la Plaza de la Catedral. Una plaza que mañana por la mañana, bien temprano, aparecerá y lucirá en todo su esplendor para que los miles de turistas que tenemos en estas fechas en nuestra capital puedan apreciar, puedan ver esta plaza tan típicamente gaditana y este monumento a la cultura que tenemos a nuestras espaldas y que es la Santa Iglesia Catedral. Y ahí, delante del convento de las Descalzas, vemos precisamente parado al paso de María Santísima de las Lágrimas, con ese bello palio bordado, como decíamos, por Jaime Zaragoza, que sustituyó también al que comenzó a bordar el llorado y recordado mayordomo de la cofradía Mariano Arce, que no pudo terminar. Una bella estampa, una bella imagen de la Virgen de las Lágrimas, con esa mirada a la que hacía también alusión anteriormente Antonio Llaves. Que si bien la Virgen de las Angustias de la Archicofradía de Leciomo es una mirada que se dirige implorante al cielo, mientras San Juan la mira, la de la Virgen de las Lágrimas mira con esa mirada de resignación hacia abajo. La Hermandad de la Columna, que rinde también culto a Jesús resucitado, que tenemos ocasión el domingo precisamente pues de ver la procesión de Jesús resucitado, y que también esta cofradía pues pertenece precisamente, obtiene el título de archicofradía a partir pues precisamente de Archicofradía del Resucitado. Que será definitivamente por la tarde, todo parece indicar, Paco, en que este año se repetirá la experiencia del pasado año. No será por tanto desde la Plaza de la Catedral, sino desde la Plaza de San Antonio, cuando el domingo de Resurrección, en torno a las 6 de la tarde, les llevaremos esa salida y recorrido por la feligresía de San Antonio de la Archicofradía de la Resurrección. Un paso del Señor, un paso de misterio que se pone nuevamente en movimiento, justamente en la esquina de la calle Novena,
para iniciar, retomar el camino en ese último tramo de la carrera oficial hasta el final de la calle Ancha, ya en la Plaza de San Antonio, reencontrarse con su parroquia, la misma que le abrió las puertas a las 6 de la tarde para que iniciase su recorrido penitencial por las calles de nuestra capital. Suponemos ya que también la cofradía de sus caídos estará por el parque de Génoves, ya también iniciando su recogida un martes santo, que comienza a terminarse un martes santo, que como decimos, quizás sea uno de los días, quizás el más completo que existe en la Semana Santa de Cádiz. Antes de dejarles con la imagen y el sonido directo de la calle Novena de Cádiz, recordarles que mañana les llevaremos por primera vez desde el barrio de Santa María la salida en directo de una de las cofradías más populares de nuestra capital, como es la de la Sentencia, que reúne en esa recoletísima plaza de la Merced a miles de gaditanos y de cuantos nos visitan para ver una salida y una recogida realmente espectacular.